pulsamos en una y veis cómo se adapta al tamaño completo de la pantalla. Repetimos el mismo caso y en este caso pues vamos a abrir la segunda aplicación, pero vamos a elegir el sitio donde queremos colocarla, o bien izquierda o bien a derecha. Y repetiríamos el mismo caso con la tercera aplicación. Directamente seleccionamos, deslizamos y ya puedo elegir yo si la quiero tener arriba o la queremos tener abajo. Desde aquí puedes ir jugando con diferentes perspectivas. Y algo muy chulo es que ahora cuando hacemos una fotografía, automáticamente te aparece previsualizado. Claro.